¡Qué gran clásico español vivimos! ¡Qué grandes partidos de Champions se vienen esta semana! Ojalá y en México hubiera por lo menos un partido de ese nivel. Ah. <music> Aficionados Trespesinos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, se preguntarán por qué traigo esta chamarra ahora. Lo que pasa es que salí a las 5 de la mañana a perseguir al maldito camión del gas y fue lo primero que encontré. Pero bueno, ya como había que, que, que platicar con ustedes, por eso ya me vine para acá con esto puesto. Pero no importa, es lo mismo. Semana de Champions, semana de partidos de vuelta de las semifinales y todo apunta a que van a ser unos juegazos. ¿Qué les digo? ¿Para qué recordar cosas que dan asco, que dan vómito, como las estupideces de Jorge Vergara, la temporada de los Pumas y otras cosas del fútbol mexicano? Mejor vamos a lo que realmente apasiona, que es el fútbol europeo. Antes que nada, les, les voy a comentar porque hubo muchas peticiones de qué opino del clásico español, de lo que pasó el sábado, partidazo, el Real Madrid era el juego que tenía que ganar para demostrar que puede estar a la altura del Barcelona, Mourinho le ganó la estrategia a Guardiola, que para mí entregó el partido, entre comillas lo entregó, porque no entiendo cómo no metió a Cesc, por ejemplo, y si sí expuso a un jovencito de la cantera, que por más que sea bueno... Le, queda, le puede quedar muy grande el partido o esa clase de partidos. Pero bueno, vámonos a la Champions. Precisamente hablando del Barça que llega tocado. Verdad. Mañana juega contra el Chelsea. Recibe al Chelsea para quienes creen que el Barcelona, este, ya el, el 1-0 le salió barato en Stamford Bridge. Nada más les digo este dato. De seis semifinales de Copa de Europa. Que ha jugado el Barcelona. Cinco veces que tenía que perdió la ventaja en la ida. Quedó eliminado. Solamente en 1986 contra el Gotemburgo. Que perdió 3-0 en la ida. Ganó 3-0 en la vuelta. Y avanzó a la final. En penaltis, Entonces el Barça no la tiene nada fácil. ¿eh? No crean que ya nada más. Porque recibe al Chelsea. Chelsea ha sabido sacar resultados en el camp. No. Y puede dar una sorpresa. Así que no se espanten. No se sientan mal. No se lo tomen muy a pecho. Si el Barcelona pierde. ¿eh? Los ciclos a veces se, se acaban. Y mañana puede ser el día. Y el miércoles, Bayern Múnich visita el Santiago Bernabéu. Partidazo. Yo creo que el Bayern va a eliminar al Madrid. Ganó 2-1 la ida. Entonces, con un planteamiento inteligente. Puede ser que, que elimine al Real Madrid. No hay nada comprado, no hay nada decidido. Así que disfruten la Champions. Y luego, por si fuera poco, el jueves la Europa League. Otros dos partidazos. Vámonos a los comentarios. Porque hay cosas muy interesantes que platicar. Venga de ahí. 368 Samuel. Don Veneno. ¿Por qué todos los Juegos Amistosos de México se juegan en Estados Unidos? Ay, mi querido Samuel. Te mando un abrazo. ¿Por qué todos los Juegos de México se juegan en Estados Unidos? Por negocio, mi querido Samuel. Porque a la federación le vale un pepino el progreso deportivo de su selección mexicana. Te explico rápido. Tienen vendida, la federación tiene vendida, ¿sí? A la selección con, un, con una empresa llamada Zoom, que se encarga de organizar partiditos moleros, verle la cara a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, cobrándoles miles, miles de dólares por un boleto para que vayan a ver a la selección contra Suiza C, contra Bulgaria D, contra Rusia J. O sea, contra Brasil G. Así. Entonces, y, ¿y tú crees la comisión que se llaman los federativos? Pues de dónde sale? De esos partidos. Desgraciadamente, el nivel deportivo les vale un pepino. Prefieren lo económico, como siempre. Y por eso México jamás va a progresar a nivel internacional. Venga, de ahí el otro. Vámonos. Y David, 3006. Por favor, don Veneno. Dime. ¿Crees que el Barcelona y el Madrid están haciendo un monopolio que lastime al resto del fútbol español y Europa? Saludos. Ah, mi querido amigo. Por supuesto que están haciendo un monopolio. Se apoderan de todo porque son los que más cobran por derechos de, de televisión y los que más facilidades tienen para tomar préstamos bancarios para contratar a estrellas. Está pasando lo mismo que en Escocia. Claro que Escocia se ha quedado dormida en el tiempo y a nivel internacional no es nada. Pero Celtic y Rangers toda la vida han, han, han tenido la oportunidad de triunfar, ganan los, las copas y todo. En España está pasando lo mismo. Nada más que el Barcelona y el Real Madrid sí se pueden dar el lujo de contratar a Cristiano Ronaldo, a Kaká, a Cés Fábregas, por ejemplo. En su momento a Vidal, vamos. Entonces, sí le están dando en la torre. Lo que necesita la UEFA es poner un tope salarial. Se está distanciando mucho el fútbol de los ricos contra los pobres. Y no es equitativo. Ese es el problema. Pero bueno, pues a la gente le gusta así. Y a, la, a los directivos también. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, de ahí el otro. Fran Vallarta. Ya le bajaste de ¿verdad? No podías continuar con tu actuación. ¿Por qué no hablas de tus compañeros Martinoli y el doctor García si muchos tienes? A ver, papacito, mira, para empezar, los los tengo bien puestos, porque vengo aquí y digo las cosas que muchos analistas y comentaristas de televisión no se atreven a decir, ¿no? Que los federativos son patéticos. Que tienen vendida a la selección mexicana, que nada más les interesa el negocio, ¿sí? Por encima del deporte, de la progresión de la selección a nivel internacional. Que los directivos son patéticos, que los jugadores son vedettes, muchas de esas cosas. Así que, si a usted no les gusta que yo les diga ese tipo de cosas, no es mi problema, se los digo por su bien, nada más. Ahora, ¿qué opino de Cristian Martinoli y el doctor García? El doctor García cree que porque jugó dos. Temporadas buenas en Europa, ya es un super crack. Uno más de medio pelo, nada más fue buen jugador. Hasta ahí, nunca hizo nada fenomenal. Meter goles en un mundial, pues cualquiera, hasta jugadores de Camerún han metido goles, hasta jugadores de Togo han metido goles, así que nada sobresaliente. Martinoli es un payaso de la comunicación. Hombre, es un narrador. Nada más se encargan de estar albureando y, y creer que porque es chistoso en televisión, ya con eso la hizo. No, o sea, cu ¿cuándo lo has visto? ¿Cuándo lo has escuchado analizar y decir cosas realmente serias, importantes? Todo es broma, todo es gracia, todo es risa. Hasta ahí nada más. Allá ustedes también, si les quieren seguir dando rating. A esas dos bolas de payasos que, que lo único que hacen es estarse divirtiendo con un partido de fútbol. Allá a ustedes se los dejo. Disfruten la Champions. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, si quieren ver este videoblog, suscríbanse a Record TV. Lo pueden hacer aquí arriba. Si quieren dejar algún comentario, háganlo aquí abajo. Ya sea en, el, en mi videoblog o en el de mis otros compañeros. Disfruten la Champions, mis amigos. Ese sí es fútbol de de veras. Vámonos.